Aquí lo que vamos a aprender va a ser a ponerle, a volver a activarlo, a poner un play, un pause y a reiniciar el vídeo. Para ello vamos a crear un script que le vamos a llamar botones. Aquí vamos a empezar programando. Lo primero que vamos a hacer va a ser volver a activar el vídeo. Bien, vamos a poner a activar el vídeo del gato, que va a ser el de mi gato y de mi pájaro. Y aquí vamos a poner el objeto que vamos a activar, que es el cubo donde está el vídeo. Aquí vamos a poner que se active. Verdadero. Ahora vamos a crear un objeto vacío y aquí es donde vamos a incorporar el script de botones. Lo incorporamos. Bien, y aquí vamos a poner el cubo, que es el gato y el de Lucas, el de mi pájaro y el del gato. Vamos a crear un botón. Ahora me crea el canvas. Y le vamos a poner. Vamos a quitar el texto primero, lo borramos. Y vamos a incorporar la imagen. Pinchamos aquí, le damos aquí, activar. Y vale, ahora vamos a incorporar el objeto vacío donde está el script. Aquí botones. Y aquí activar. A ver, vamos a minimizar esto. Esto no es. Activar el gato. Bien, le damos al play. Ahora desactivamos el vídeo de la cabra. Ahora voy a activar el vídeo del gato. Ya sale. Lo activo, lo desactivo. Lo desactivo y lo volveré a activar tantas veces como yo quisiese. Voy a coger aquí el de reiniciar, el del play y el del pause. Y ahora lo aplicamos. Es muy sencillo. Vamos a ir duplicando este botón. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a ponerle una imagen. Aquí primero le voy a poner el nombre para no liarme. Y les pongo la imagen. Esta es la de play, la de pause. Yo ya se lo he puesto. Ahora vamos al script, al objeto vacío y al script. Vamos a programar ahora el de reiniciar. Aquí hay que poner vídeo. Este script también lo voy a dejar en la descripción. Aquí, donde en esta variable tenemos que incorporar el vídeo, que sería el del gato, en mi caso. Vamos a borrar esto. Y lo vamos a llamar reiniciar. Con esto lo que vamos a hacer es que nuestro vídeo vuelva al principio. Y aquí, vale. Vídeo 1, play. Y ahora vamos a crear aquí. Para que funcione, porque si no ponemos esto no va a funcionar.
0. Era aquí donde tenía que ponerlo. Ahora al objeto vacío que hemos creado hay que ponerle el vídeo también. Ahora lo guardamos. Ahora lo que va a ser guardarlo. Vamos a escribir. Vale, aquí lo vamos a poner de los botones. Este es el botón de reset. Y le vamos a dar aquí. Y ahora aquí hay que comprar el vídeo del gato y el pájaro. Lo pongo aquí. Ahora. Le doy al play y debería de funcionar. Aquí. El ratón se me ha quedado tonto, pero bueno, funciona. Aquí el gato no le hace nada. Elimino el otro vídeo y ahora le voy a volver al principio. Tantas veces como yo quiera. Vuelve al principio, lo elimino, lo activo. No sé qué le pasa al mouse. Ahora vamos a crear el botón del pausar. Es muy fácil, estos son más sencillos. Y pause. Lo guardamos. Ay, no, este no, ¿cuál era? Este. Ponemos aquí el objeto vacío de los botones y el pause, que está aquí. El ratón se me ha quedado groggy ahí. Tengo pero pauso, le doy al play y no haría nada. Si le doy a reiniciar el vídeo, se vuelve otra vez al principio. Ahora lo siguiente que voy a hacer va a ser que una vez que le dé al pause le pueda dar al play directamente. No me hace falta volver al principio. Lo elimino, lo activo, lo doy en pause, tantas veces como yo quiera. Ahora voy a dar, vamos a hacerle el play. Es muy fácil, ¿eh? Y este skill lo voy a tener aquí también en la descripción. Y ya estaría. Ahora daremos al plan. Incorporemos el skill al botón para que no funcione. Le damos al play. Le doy al pause, le doy al play. Pause, play. Y no vuelve al principio. El gato oliéndole. Este vídeo tiene más de 12 años y esto fue cuando vino Lucas a casa. La cabra aquí la tengo al lado.